capitalismo que devoradores salvajes, pero me temo que ese trabajo vaya a requerir fuerzas inmensas, alianzas inmensas, y no vaya a ser de hoy para mañana. Y claro, me temo que no nos estamos a dar cuenta de la dimensión del problema. Que nos planteamos aquí una ayuda de emergencia ante una situación de emergencia para el país. Eso que estamos a propósito. Mientras no conseguimos transformar a nuestro modelo productivo, a nuestro sistema fiscal, a nuestro modelo fiscal, mientras no consigamos un país más justo, tenemos que resolver un problema que, por otro lado, no puede ser abandonado a beneficencia. Que los nenos galegos puedan tener una alimentación es un derecho. Es un derecho. Y que eso se haga a través de los servicios públicos es un cumplimiento de ese derecho. Y es lo que aquí se está a pedir, a exigir. Y es lo que piden las familias. Cada día, cada mes, cada semana que un neno vive en situación de carencia material es un lastre para su futuro. Y mientras a este increíble gobierno no se le ocurre una solución definitiva, esa solución transversal a que tanto apelan, las familias merecen una solución. Por lo menos que se garanta que sus hijos están bien alimentados. No vaya a resolver todos los problemas del país, pero esas familias por lo menos van a poder vivir con más dignidad y con más tranquilidad. Quizás para ellos no más allá un futuro, pero para sus hijos sí, si pueden tener una buena alimentación. Servicios públicos y no caridad. Voy a leer algunas noticias dos jornais en Lugo, noticias locales. Mes de marzo, o Banco de Tapos de Lugo recaudó 650 euros para pagar o comedor escolar de una nena. Mes de novembro, o Banco de Tapos financiará material escolar y comedor para 13 nenos. ¿No era este o gobierno que decía que o seu sistema de comedores escolares era xusto y que aquellos que no tenían recursos no tenían que pagar? Entonces, ¿por qué recurren o Banco de Tapos? ¿Es una especie de hobby perverso que tienen las familias galegas? ¿Cómo se puede tener tan poca dignidad de culpabilizar finalmente a las familias? Voy a leer en qué consiste su estrategia de inclusión. Fíjese hasta qué punto se puede ser ruin. Favorecer la igualdad de oportunidades en el desenvolvimiento personal de las menores e el ejercicio de responsabilidades parentales. Ah, la pobreza infantil y culpa a las familias porque no más son las responsabilidades parentales. Leo otra cuestión porque esto sí que podría entrar en los anales de la literatura parlamentaria. Desenvolver competencias, habilidades y habilidades de carácter no cognitivo, autocontrol de las emociones, autodiagnóstico, comunicación, empatía, asertividad, resiliencia y escolta activa. Resiliencia, claro. Hay que resistir a la pobreza. Eso que usted ya recomienda a las familias de Galicia. Muchas gracias.